arrancar con aplausos. Como los mejores. Así que saludo a todos los fanáticos del mejor y único programa real de boxeo en todo Puerto Rico. Hoy ando como todos los miércoles con mis cómplices de crimen, el señor Sander, apodado La Razón por Pilates, y Raúl, el alumbrador de pasillos, la conciencia moral. Dímelo, gente, ¿qué es lo que hay? Sos así, saludos Puerto Rico, saludos mundo, feliz año nuevo, este es el primer programa del año, estamos aquí conectados nuevamente, de lo que nos apasiona, el boxeo. Así que damos gracias a los que se han dado cita hoy. Sabe que estamos arrancando ahora un poquito más temprano y estamos estrenando equipo nuevo, así que se lo van a gozar ustedes, disfrútenlo y gracias por acompañarnos una vez más. Reparta, ¿verdad? Digo, comparta y también reparta del bacalao que vamos a dar aquí hoy. Así mismo es, bienvenidos a todos y gracias a cada uno de los que están ahí siempre en vivo, fiel, viéndonos en cada programa. Muchas bendiciones en este nuevo año, de verdad se les agradece a todos por estar siempre en sintonía al mejor programa de boxeo. Aquí Sander La Razón y los paso por ahí con El Profeta. Gente. Para tú ser el mejor, tú tienes que demostrar ser el mejor. ¿Cierto o falso? Cierto. Para tú estar entre los más grandes, tú tienes que demostrar el por qué. Tú eres un grande del boxeo. ¿Por qué perteneces a él? ¿Por qué tú perteneces a esa liga? Este muchachito lució muy bien frente a Luke Campbell. Le doy una nota B. Creo que hay muchas cosas que tiene que mejorar. No obstante a eso, está pidiendo la grandeza a gritos de locura el señor Gervonta Davis. Yo quisiera saber cuánta oportunidad, porque sería un descaro, producción. Sería un descaro pensar que no existe oportunidad, pero hay que ver cuánta. ¿Cuánta oportunidad ustedes le ven a Ryan García de elevar su altura hacia Gervonta Davis? Gervonta Davis viene de noquearle a Leo Santa Cruz, que Leo Santa Cruz es uno de los mejores peleadores de México. Uh-huh. O sea, tienen que entender esto, uno de los mejores de México. Ryan García está pidiendo posiblemente el peleador más peligroso después de Teófimo López en las 135 libras. ¿Ustedes lo consideran un suicidio, lo consideran una locura o lo consideran una buena decisión? Conciencia. Pues mira, esto, para hablar de Ryan, tenemos que ir a la raíz del asunto, ¿verdad? Y no podemos brincar directamente, diría yo, a lo que es ese futuro encuentro, ¿verdad? Que en algún momento, tarde o temprano, va a suceder. Claro. Yo entiendo que un poquito más tarde que temprano, esto, pues, ¿verdad? Le conviene a Ryan. Tenemos que hablar, yo diría, un poquito de qué pasó en su enfrentamiento pasado, donde sí hay una gran conmoción porque, ¿verdad? Claro. Él cayó, se levantó, claro. Pudo noquear a un rival de ¿verdad? De, que yo dije que hasta que es real, era su reto más grande que iba a tener hasta el momento. Pero el que ve la pintura y el color del carro se enfoca en eso y no va al micro, no va a lo que hay dentro, no va a las piezas. Exacto. Entonces tú ves esa demostración que dio, te emociona y dices, wow, aquí Ryan para algo. Yo le gano. Este es un campeón, de verdad, es duro, demostró. Pero mira, se están enfocando en lo incorrecto. Y sí, hay que darle mérito a Ryan. Hizo el trabajo que tenía que hacer. Claro. Le ganó a un peleador que no es para nada fácil, que no lo habían noqueado anteriormente. Claro, un peleador que había retado títulos y había hecho grandes peleas. Exacto, y lo tiró y se levantó. Este hombre no pudo rematar a Ryan. Yo creo que le dio mucho más respeto del que se merecía en el momento que lo tiró. Claro. Le dio oportunidad de recuperarse, no sé, se volvió muy cauteloso. Y le dio una oportunidad a Ryan de recuperarse, hizo lo que tenía que hacer, se levantó, pero se están enfocando mucho en eso. Y de ahí, lo que yo vi de Ryan ese día, todas las faltas que yo le vi, boxea parado, eso es una plataforma. ¿Dónde una plataforma están los ángulos de pierna? ¿Dónde están los ángulos de cintura? No hay nada, no hay movimiento de cabeza, él está ahí, es como una estatua, la estatua de libertad con la antorcha, él con guantes. Están ahí los dos. ¿Qué sucede? Tú puedes hacer eso ante el rival que se enfrentó, que puede ser un B menos, un C más, no fue el mismo boxeador que se enfrentó a Lomachenko, no fue el mismo rival, no se movió. Claro, venía de coronavirus también. Claro, no se enfrentó a un tipo de ese nivel realmente. ¿Tiene Ryan García para derrotar a Gervonta Davis? Ahora mismo no hay nada imposible.
Pero yo entiendo que no. Yo entiendo que... Del 1 al 10, ¿cuánta probabilidad? Yo le doy 2 y un 3 por ser cariñoso. Para mí, Ryan García todavía es el campeón de Instagram. La única corona a la que él puede tener acceso ahora mismo, porque se llama el rey, es a la de Burger King. Cuando él pueda subir de ese nivel y quitarle la corona de Burger King y haga lo que tenga que hacer ante un tipo como el que no le conviene, Gervonta Davis, pues hablaremos entonces. Pero él tiene que hacer primero. Ahora mismo es demasiado temprano. Para mí le va a dañar la carrera. Para mí le puede suceder como le pasó a Vargas contra Tito Trinidad. Se quiso montar en ese tren. Es bueno porque el muchacho pues quizá tiene el corazón, pero le falta madurez, le falta mucho boxeo, le falta defenderse. Oye, se defendía, mira, esta era su defensa, los brazos largos hacia brazos frente, largos para adelante y para atrás, y se acabó. No había nada más. Esa derecha estuvo en toda la pelea en la cara de Ryan García. Claro, y se vio. El uppercut de Gervonta Davis va a entrar fácilmente y no lo va a tolerar. ¿Qué tú opinas? Oye, razón. Yo no veo ninguna posibilidad de que Ryan García en estos momentos le haga una buena pelea a Gervonta Davis. Yo pienso que Gervonta Davis, a la que apriete el acelerador, le va a pasar el tanque por encima. No hay ninguna posibilidad. No le veo ahora mismo, aunque en el boxeo puede pasar cosas. Yo le doy la pelea 3 o 4 ahora mismo. Yo pienso que Ryan García debe hacer varias peleas más, desarrollarse un poquito más, trabajar un poquito más con su defensa, ya que fue bien errático en su defensa. Claro. Y lo vimos muy vulnerable con Luke Campbell. O sea, que tú piensas que es cero oportunidad la que tiene Ryan García. Ahora mismo no tiene oportunidad ninguna, aunque en el boxeo puede pasar cualquier cosa. ¿Entiendes? Yo no digo cero oportunidad. No le digo cero Ryan oportunidad. Tiene pegada, tiene velocidad, puede sorprender, pero yo lo veo bien difícil que le gane un tipo como Gervonta Davis, donde, oye, Leo es tremendo boxeador, Leo tiene movimiento, Leo está boxeando bien, le estaba ganando 3, le estaba ganando 3-2 en los rounds. Dicen por ahí, increíble las cosas que se escuchan, mano, qué terrible. ¿A quién le habrá tirado el tierno seda? Que diga nombre. No, creo que tenga la vida para tirar nombre, pero me gustaría saber. Ya mismo por ahí ponemos a ver si llama. Podemos poner el numerito ahí, a ver si se llama tempranito a lo mejor. Oye, ven acá. Antes de seguir con esto. El numerito lo pusieron ahí en la esquina. Mira. Antes de seguir con esto de Ryan García, yo voy a hablar algo localista. ¿Existe una razón para ustedes? Aquí está la razón. Que tienen que poner. Usted es un charlatán, usted es un payaso. Por eso sus decisiones son divididas. Aquí llegó el unánime, charlatán. Nunca hay un consenso. Yo voy a decir algo aquí. Hay boxeadorcitos que se catalogan como chatas y se sienten orgullosos de llamarse chatas, uh-huh, o de haberse llamado chatas mientras boxeaban. Critican el único bloguero en altura en Puerto Rico, fuera del panorama de último round. Pero esa misma chata que critica, le dicen Samito. El gordito se sí que le da el saco. Le dicen Samito. Ese mismo que criticó al boxeador, ese mismo se trepó a un ring con un bloguero 10 veces mejor, de menos calidad que yo, porque no existe un bloguero que le meta más duro el guante que yo. Pero si tú eres boxeador, se supone que tú no le tengas miedo a los rivales. ¿Qué hace la chata de Puerto Rico? Para ustedes, les voy a hacer esta pregunta. ¿Le tiene miedo o no le tiene miedo? Lo voy a decir así. Al fenómeno Cruz. Lo digo más alto, directo, o más tenso. Sí, no se escucha. Fenómeno Cruz. Fenómeno. Dijo que hasta en 300 libras pelea con él y le mete en la cara. ¿Miedo o no es miedo? Razón, por favor. Yo pienso que no anda en miedo. Samito, alguien... Bueno, a mí siempre Samito me ha gustado por su manera de ser. Y él siempre ha tenido el talento. Él siempre ha tenido el talento y las ganas. Y dice, mira, bye. Mira, bye, bye. Pues, oye, pero pues, no se va a ir. Sancho, le enseñamos fenómeno. Él es la mejor, yo lo digo, él es la mejor chata de Puerto Rico. Y le puede hacer pasar la noche larga a cualquier boxeador de Puerto Rico. No voy a decir más nada. Conciencia. No nombre los pasillos. Estamos hablando, diciendo las cosas. Mira, en el récord de él está. Mira, a un Derrick Cuevas,
que lo cogió y le hizo pasar una... Le robaron la pelea con Derrick Cueva, porque eso fue para darle un empate, que a lo mejor pagaron por... No voy a decirle eso. Mira, yo voy a hacer algo. Yo me voy a mantener al margen, porque a Samito no lo conozco personalmente. Pues de su récord sé un poco. Yo entiendo que tiene para... treparse un ring con fenómeno. No entiendo por qué no lo hace. La pregunta está al aire. Me gustaría... Yo entiendo, llamarlo ahora mismo fenómeno. Lo que pasa es que no le llamo y ya se quiere ir. O sea, bueno, oye, yo entiendo que Samito tiene para el fenómeno. Ahora mismo, Samito me pregunta la siguiente. Samito se ha ganado hasta gente de ¿Cómo tú criticas al único bloguero que le sabe dar el saco ahora mismo en Puerto Rico y que sabe moverse y que sabe quebrar la cintura? Yo voy a tener que hacer un videíto. ¿Cómo tú criticas al bloguero en ruta? Bueno, nosotros nos llamamos blogueros, creo que estamos periodistas ya, producción. El único periodista en ruta. Llama, Samito, llama. Samito, experto. Samito, queremos una llamada tuya, zumba. Él sabe que tiene... Ahí está el número, ponle el número. Samito. Ahí está. Producción puso el número en pantalla. Las líneas están abiertas para Samito. ¿Cómo criticas a un bloguero cuando no te atreves a subir tu ring con Fenómeno Cruz? Me gustaría tenerlo ahí en línea. Samito. ¿Cierto? Te espero. Si no hay motor de ratón. Cerrando el paréntesis, te felicito por lo que estás haciendo. Va muy bien. Así que... Sí, de todo corazón, de verdad. Me gusta el trabajo que está haciendo. Felicidad y bendiciones siempre. Pero tú sabes que cuando critican al IQ, pues es irónico que venga el colgado de cuarto grado a criticar a Isaac Newton. O sea, que no hace sentido. El que descubre la luz, tú criticas el que creó la luz. No puedes, papi, no puedes. No, porque tú eres Isaac Newton y yo sí Tesla, acuérdate de eso. Sí, Tesla es un poquito más moderno, Isaac Newton, pues. Tesla, lo que hace Tesla es gracias a Isaac Newton. Creo yo, no sé, estoy metiendo la pata. Sí, ¿verdad? Sí. Está bien, la dejamos así, ¿verdad? Con el croche de bronce. Oye, fíjate, yo voy a decir esto. Cuando vimos a Gervonta Davis contra Leo Santa Cruz, no sé si ustedes se percataron, pero yo vi. Ahí están las líneas sonando. La línea. Hello. Está Mito Santana, papi. Si me van a poner. ¡Uy! ¡Tú me vas a Villa! ¡Aplauso, producción! Papi, tú me tienes que darle el link para yo verme bonito ahí como ustedes. el truco. No, la linda. Era, si ya vas por Skype, podemos hacerte el truco ese, ¿oíste? Cuéntame, no, porque esto se puede prestar. Sí, dime, oye. Mira qué cosa, antes que me hagan la pregunta. Ajá. Mira qué cosa. Yo estoy aquí haciendo unos trabajos y entro a Facebook, que no sé por qué razón, a mí me llegan notificaciones del gordito este. Ajá. Sí, porque parece que me taguea, no sé. Oye, pero ahora mismo tú pesas más que yo. Tenemos que cuadrar un peso, pastado. Si no, te atreves con fenómeno, lo tengo en mi esquina. Chico, atiende. Ay, te escucho. Atiende, oye, aprovecha el momento que me tienes en línea, que eso no lo va, o sea, Gordo, tú aprovechas la oportunidad que te da la vida. ¡Eso! ¡Uy! Te escucho, Samito. La pregunta que tú tienes para mí es por qué yo no me subo el rizo, fenómeno. Primero que nada, aquí nadie ha dicho que nadie se sube el rizo. Gordo, o sea, en verdad. Esta es más, yo creo que esta es la última vez que voy a hablar de $2. Okay. Porque después, Gordo, de aquí, yo estoy seguro que ese macho va a ser, olvídate, un teatro cabrón, que eso es lo que le gusta a él. Un teatro cabrón, hacer 60,000 entrevistas por todos lados. Se los va a llamar a ustedes, créeme que los va a llamar. Estaba hablando con él. No, baby, yo sé que eso es lo que tú te gusta también. Ah, que estamos por televisión. Ah, ok, sí. Samito, estaba por TV y no puedo hablar malo, pues que jodienda más. Era este Samito del diablo en patines. Era Samito. Cuéntame, ¿hay babilla? ¿No hay babilla para subirte para fenómeno? ¿Por qué fenómeno se quiere subir un ring contigo y partirte la cara?
Gordo, tú has desviado el tema que original y como entré yo, te felicito, estaba aprovechando el tiempo. Gordo, aquí, claro que sí, ¿qué pasa? Yo creo que los años que yo tuve de carrera, y obviamente, ya que tú comenzaste a utilizar la palabra chata, pues quizá un tono, no sé en qué tono, burlón o algo, no sé, realmente. No, ese es tu nickname que te dio fama, ya, no, te dio pauta. No, baby, es que ese nickname, ese Gordo, a mí me dicen, Gordo, tú eres una chata. Y yo decía, sí, es verdad, yo soy una chata. Soy la mejor. Y aparte de la mejor, soy la mejor pagada. Oye, soy la mejor pagada. Y me meto en este revuelo que estamos haciendo todos. Y bueno, no voy a hablar de lo que estoy haciendo, porque si hablo de lo que estoy haciendo, también puede decir, este tipo es un ronquín prepotente. No. Mira, Gordo, me atrevo, claro que me atrevo. Oye, con Orlando, con Fenómeno, yo y vuelvo y digo, esta es la última vez que hablar de ese hombre, mano. Porque ni me agrada hablar del cabrón, a mí no. Yo, o sea, que el tema es deportivo o es personal, hay riña, hay fuego. No, baby, si a mí me preguntan, es personal, papi. Si Orlando Cruz, yo lo veo por ahí ahora mismo y le di la partida de la vida, y él lo sabe. Incluso yo sé, si él me ve a mí también, me va a dar la partida de la vida también. O sea, es algo personal. Yo no estoy, es que no es deportivo, papi. No, baby, era deportivo hasta cierto punto. Esto se jodió aquí. Entonces, pero hasta qué punto tú lo consideras deportivo, o hasta qué punto, o en qué punto tú crees que arrancó personal? Porque yo creo que todo fue por unos videos, unas cosas, o porque fue la realidad. Mira, manito, tú y yo nos hemos encontrado en algunos jangueos, ¿verdad que sí? Claro, sí, jangueos, en cartelera, en todos lados. No, olvídate de las carteleras, en jangueos nos hemos encontrado donde hay alcohol envuelto, ¿verdad que sí? Eso es así. Ok. El samito que tú te encuentras en esos jangueos, ¿es el mismo samito que está en las redes sociales? Fíjate, me atrevo a decir que no. Ok, ¿sabes por qué? Porque en verdad, en lo personal, yo, Samito Santana, no voy a decir que lo que yo digo en las redes sociales es un personaje. Sí, que, pero... no es que no lo respaldas, pero hay dos versiones. Pero, Gordo, si tú me tienes de... Yo soy un buen tipo, pero puedo ser un HP, para no decir la palabra, ya que están en televisión, si tú te pones HP conmigo o intentas hacerlo. Yo programé con él, obviamente, mira, en verdad, Orlando se picó. Esto viene a raíz, porque yo dije que en los guanteos, en verdad, a Orlandito yo lo rosqueaba. Y él ya se alborotó. Papi, a mí. Río Ojeda, puede decir por ahí que en los guanteos me rosqueaba. Que es verdad, me rosqueo en los guanteos. Y yo no me voy a alborotar, Gordo. Yo no voy a hacer ni una. Yo no voy a hacer una, Gordo. Y entonces, obviamente, él hizo el show que hizo. ¿Qué pasa? Cuando eso fue en pandemia, cuando arrancó la pandemia. Cuando yo veo todo eso, me llama, un insulto. Papi, Orlando no desaprovecha ninguna oportunidad para hacer, o sea, para montarse en tarima, hermano. Y entonces, yo le digo, mira, Gordo, estate quieto, ¿por qué te pasó? Si, no, que tú hablando mierda, papá, ok, pues está chévere, pues vamos. ¿Nos damos un par de cantos entonces, papi? Porque si está en esa vuelta, no, pues vamos a pegamos a programar para una pelea. Para hacer una pelea, y pues está bien chévere, estamos bregando. Bregamos lo del peso, bregamos lo de la compañía. ¿En qué? Supuestamente sí va a ser en 1.40. En 1.40. Pero ven acá, Samito, ¿por qué tú crees que está todo el mundo? Porque yo te voy a hablar claro. Papi, ustedes pelean en Zorrilla o donde sea, eso se va a llenar. O sea, literalmente, todo el mundo quiere esa bendita pelea. Fenómeno Cruz versus Samito, no sé por qué, pero todo el mundo las quiere. ¿Por qué no se da? Yo te voy a hacer una pregunta a ti, y contéstame con toda honestidad. Tírala. Que creo que me conoces, que me conoces un poquito más, que me conoces un poquito más que los otros dos compañeros. Si hubiera sido Fenómeno con... voy a hacer un ejemplo para los dos. Fenómeno con Juan del Pueblo. Ok. ¿A ti te hubiera interesado? No. Si hubiera sido Samito con Juan del Pueblo, habla claro. No, sabiendo cómo Samito hace las verdaderas promo,
¿A ti te hubiera interesado? No dudo que hubiera sido entretenido, pero no me hubiera interesado como fenómeno Cruz. No te voy a mentir. Ya. Pues ya está, Gorlo. Tú te estás contestando porque todo el mundo le interesaba esta pelea. No fue Orlandito, fue Samito Santana. Así es. O sea que para ti fenómeno no vende. Real. Para ti. Para mí sí. Hermano, mira, esto es sencillo. Esto es sencillo. Mira, si Orlandito vendiera, que para mí no vende. Si Orlandito vendiera, es porque todo el mundo quiere ver como un... Es que lo que yo voy a decir, en verdad, me va a joder. No lo voy a decir. Pero todo el mundo quiere ver como alguien, como él, quiere pelea. Eso es todo, Gorlo, ¿sabes? Y yo sí vendo, obviamente, es porque yo conozco el negocio. Yo sé lo que a ti te gusta. Y yo doy lo que a ti te gusta para que tú me consumas. ¿Tú me consumes? Claro, claro. Oye, pero yo te pregunto, tú que estabas en el personaje cuando estás boxeador, que eras un showman, entonces estás de acuerdo que no solamente es talento, que también tú tienes que tener un personaje, tú tienes que venderte. Ahora mismo Puerto Rico no tiene una cara grande porque es que no hay un personaje, sinceramente. No es que no tenga talento, es que no hay nadie que llame la atención del público. Mira a Tyson Fury, mira esos locos. El mismo tú cuando estabas peleando. Oye, hermano, esto es sencillo. Y voy a aprovechar el momento para saludar a uno de mis auspiciadores que me está mirando ahora mismo. Buen estilo. Acabo de comentar. Saludos, buen estilo, papi. Oye, papi, esto es sencillo. Yo vengo predicando. Eso que tú acabas de decir, yo lo vengo predicando. Hace 15 años, yo tuve una cara de 15 años. Hace 16 años, vamos, porque estamos en el 2021, yo firmé en el 2005. Yo vengo predicando eso que tú acabas de decir, papi, que hay que aparte de tener un talento, Gorlo, yo te voy a preguntar, con el récord que yo tuve, ¿tú crees que yo hubiera llegado a pelear por un título? Yo te voy a ser más sincero, con el récord que tú tienes, yo me atreví, sin saber cómo tú boxeabas, yo entrenaba 3 meses y me decía, yo quiero pelear con Samito por 5,000 o 6,000 pesos. Oye, con tu récord, yo como bloguero me atreví a pelear contigo. Exacto, pero ¿qué pasa? La actitud de Samito... Pero engaña, el récord engaña, porque a veces pasa que tú ves un boxeador y cuando tú lo viste dices, este tipo pelea duro. Bueno, ¿quieres que te pase el contacto de Floyd Mayweather para que le haga ese comentario? Eso mismo quería hablar que él un par de veces se enfrentó a varios de los de Mayweather, yo creo que a 2 o 3, si no recuerdo, y a los tres le quitaste el invicto y a los tres te los bueno, o sea que cuando tú entrenabas tú ganabas. No, y él le ganó a uno que está clasificado actualmente, que le ganó por descualificación, pero le ganó. Samito, mira, Ismael Mercado pregunta si la pelea va o no. Samito por cualquier vía, él va a buscar la oportunidad. O sea que para ti Samito le gana a Fenómeno Cruz. Para mí Samito le gana a Fenómeno Cruz. Raúl, para ti. Acuérdate. Oye, Gorlo, mira, ¿sí o no? Yo creo que Samito le gana a Fenómeno. Para mí Fenómeno le gana a Samito en una pelea súper entretenida. Oye, vamos a ver a un Derrick Cueva que estuvo clasificado hasta hace poco. Esa pelea sabemos que Samito la ganó. Samito le ganó a varios clasificados ahora mismo, a gente que tenía Mayweather en su línea, que estaban bajo la firma de Floyd Mayweather. Samito, para ti te ayudó tu personaje y que te subestimaran. Y por eso sorprendiste un par de veces. ¿O tú crees que a ti nunca te subestimaron? Gorlo, a mí me subestimaron desde el saque, Gorlo. Oye, pues claro que me ayudó, hermano. Claro que me ayudó. Y mi boca. Claro que me ayudó. Te ayudó. Claro que me... Oye, papá, yo te ayuda. Me sigue ayudando. Y también me mete en problemas. Pero me ayuda más que me mete en problemas. Me ayuda más que no me mete en problemas realmente. Claro. De hecho, creo que es parte cuando tú eres un personaje o llamas la atención del público así, en verdad, a veces meterse en la candela es normal. Pero como preguntó el público, ¿qué hace falta para que la pelea se dé? ¿Qué hace? Oye, Samito, ¿qué hace falta para que se dé esa pelea? ¿Qué hace falta? Ajá. A esto con Orlando es papel, papi, nos encontramos por ahí en un parque y nos da un par de puntos. ¡Uy! ¡Por qué me tensión, producción! Cobrando lo que están mirando por la verja. Mira, pero no es justo, porque entonces todo el mundo, nadie se la disfruta. Y se ve por ahí por YouTube y se ve todo mal grabado. Una pelea 140 libras, 147 libras. Realmente hablando, oye, mira esto.
Y esto es aparte del tema que estamos hablando. Estoy viendo los comentarios, ¿verdad? Porque mientras estoy hablando con usted, estoy mirando el monitor. Ajá. Y es increíble cómo personas que los critican a ustedes los consumen. Es real. Y comentan. Oh, sí. Y comentan. Es real. Y comentan, o sea, sí. Mira, te voy a decir más, Amito. Hay ahora mismo, la última vez, como más de 200 personas en vivo que nos han visto en programas apareciendo por ahí y nos ven por Roku TV para que no se marquen Facebook Live. Mira qué cosa del diablo. Ahora mismo, Samito, en Roku tienen que haber sobre 95,000 personas conectadas, porque esto se ve a nivel mundial en Roku. Se ve en Texas, se ve en España, Baja California, se ve en Baja California, todo eso. Mira cómo son los haters. Yo realmente lo veo por... Nada, ustedes me están diciendo esos números que no los dudo. Siempre y cuando estén por todas esas plataformas. Claro, claro. Yo lo que puedo hablarle es de los 36 personas que estoy viendo en un Facebook Live. Claro. Es lo que estoy mirando. Claro. Pero volviendo al tema original, y obviamente me desvié porque vi comentarios de personas que yo sé que los critican a ustedes. Y Gordo, lo que hace falta para esa pelea... Hacho, papi, es que en verdad... entablar una negociación con Orlando no es fácil, hermano. ¿Por el dinero, papi, por el peso o por todo? Papi, tú eres tú. No, porque él dijo que... mira, incluso, él está tan... él también lo tiene personal porque él dice que está dispuesto a darme su bolsa para pelear conmigo, para mí. Oye, pero... Para mí bienvenido sea. Y por peso tampoco, porque ya establecimos un peso. Realmente establecimos el peso y está de acuerdo. Papi, mira, te voy a decir más. Yo lo llamé los otros días, yo llamé a Orlando y le dije, Orlo, es que con Orlando no se puede hablar más de 2 minutos, papi, porque no te deja hablar. No te terminé enganchándole, hermano. Terminé enganchándole porque lo llamé y le dije, ¿quieres o no quieres hacer eso? Bueno, no te deje. Mira, ya tiene que estar allá mismo en escucha. Ajá. Papi, ese hombre ya mismo se monta un live y se jode esto, Orlo. Que esa vida es bien pobre. ¿Quieres o no quieres hacer esto? ¿Quieres hacer esto o no quieres hacer esto? Y está, pues voy a disparar. Y yo le decía, pero Orlando, esto es un negocio. También enganchando al hermano. Ya, mira, lo dejé por loco, también enganchando. O sea, que tú dejas hoy en claro que no es miedo, que es simplemente que no se da la negociación, ha sido difícil. Hermano, miedo no. Por ti tú te subes cualquier día de la semana. Ahora mismo, y voy a comer y acabo de comprar piso y vamos a saltar de piso ahora mismo. Papi, vuelvo y te digo, miedo no es. Si Orlando Iván Orlando, Fenómeno Cruz, yo me lo encuentro por ahí, él va a tener cero problemas conmigo. Él va a tener que responderme muchas cosas de frente, papi. Miedo no es, hermano. Okay, que eso te deja claro que no. Porque mucha gente, no te voy a mentir, mucha gente ha dicho contra el miedo, no es miedo porque el Fenómeno lleva más tiempo activo, es por el estilo, por el peso, que es la que hay. Pues entonces ahí tú estás dejando claro que no es miedo, que es cuestión de negociación. Porque la realidad es que si tú vas a pelear y esto va a traer público y va a ser entretenido y todo el mundo lo va a ver, hay que hacer negocio porque ven acá. Oye, la real, siendo realista como que está pasando ahora mismo a nivel mundial, algo con público, estamos muy limitados a eso, estamos demasiado limitados. Claro, sí, pero... So, yo estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer yo. Eso soy yo. Estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer a que se dé esa pelea. Pero yo sé que Orlandito, él ronca, como yo estoy roncando ahora mismo. Pero el volumen de él no es igual que el mío y Backtech va a jalar emergencia, papi, porque lo va a hacer. Uy, chon. Yo lo conozco, así de sencillo. Oye, antes de despedirme, quiero aprovechar. Que la hagan por Xbox. Ah, mira, que si pelean por Xbox, entonces por Fight Night. Papi, ahí yo me incluyo, yo soy la bestia. Yo siempre, no, por lo que tú eres la bestia en todo, gordito, tú eres la bestia en todo. Papi, pero si el reloj corre de izquierda a derecha, que corre el reloj, ¿verdad? Gracias a mí, eso lo inventé yo.
Yo soy la cuarta rayita, yo soy la cuarta rayita de la marca Adidas, papi. Ay, fuera de mí lo que hace frío. Tú eres Chinatown entonces, papi. Me metí aquí y he presentado, ¿verdad? Me metí y he presentado porque cogí el teléfono y entré a la... Oye, no, y te felicito por lo que estás haciendo, sinceramente, de corazón. Súper duro. Y bendiciones y buenas vibras siempre. Esto es vacilón. Papi, gracias. Arrancamos el martes pasado, hermano, con Teofimo, hermano. Con Teofimo en Esposa, que ya no me lo esperaba, y metimos 900 y pico de personas en un live. Ahora, lo vi. Decía 900 y pico. No, papi, nosotros rompimos. Y anoche tuve a Tito, fue a Félix Tito Trinidad. Papi, una hora, una conversación durísima. Y metimos 2.300 personas en el live. En y el la Facebook. Tuvimos, no fue que la mantuvimos. Sí, no tiene el Facebook. Oye, la plataforma mía es redes sociales, hermano. El Facebook. Oye, papi, duro, durísimo. Sí, papi, todo. Duro. En Facebook todos pueden temblar cuando se mete esa mito. En la plataforma donde tú estás, que dijiste rojo y todo eso, eso que está trompeado, tiembla cuando yo entré. Samito, ¿qué pasa? Pero nada, papito, oye, lo mira, que dejo, éxito en el programa. Gracias, papi, gracias por llamar, bendiciones, y gracias por apoyarnos. De igual manera, el apoyo es mutuo, ¿oíste, papi? Papi, le tengo que decir a Mario que te enseña bien a tirar los golpes, porque tú estás muy lindo. Chico, tú me cogiste, tuviste ese videito cansado, pero mira, ya que tú lo dices, yo te voy a sorprender. No te vayas del live. Yo voy a subir algo ahora que voy a sorprender a todos los blogueros. Sí, pero a ti, es que los blogueros no son boxeadores. ¿Cómo? Yo puedo comprar que un boxeador profesional me critique. Chico, pero un bloguerito, un tecladero de eso. Por favor, ay, me cogiste cansado, Samito, cansado. Ya llevaba 2 días okay. Entrenando. No, no, bueno, se sintieron como 2 días. Realmente llevaba como 15 minutos. Que estoy fuera de condición. Es que yo te cogí. Es que tú subiste el video así. No, eso fue Mario. Se lo dije, Mario. Saludos a Mario, ¿vale? Está ahí en el live. Sari, un abrazo. Papi, nada, tranquilo. Oye, entre bloguero y bloguero se entienden. Ya está, gordo. Eso peleen ustedes allá. Yo no me considero bloguero, yo no me considero influencer. Yo soy Samito Santana, papi. 3 rounds con Samito, búsquenlo en Facebook. Estamos activos. Seguro que sí, papi. Un abrazo, caballo. Bendiciones siempre. Y oye, no te voy a mentir. Si peleas con Fenómeno Cruz, mira, aquí Sander te va a ti. Raúl te va a ti. Para mí, Fenómeno te gana. Para mí. Pero siento que es una pelea bien dura. Pero ellos dos se van contigo. Pero mira esto, mira la lógica que tú acabas de utilizar. Yo no conozco a Sandy, al otro muchacho, no lo conozco. Realmente nunca los he escuchado hablando de boxeo. Okay. A ti sí yo te he escuchado hablando de boxeo. Yo lo sé. Y mira, tú vas, o sea, ellos van a mí y tú vas a Orlandito. De todos los blogueros, para mí el más loco eres tú. Tu favorito. No. Es que Tyson Fury es un loco y mira a Tyson Fury, el dueño de los pesos pesados. Un abrazo, Samito. Un abrazo, papi. Gracias por apoyarnos y ser parte del programa. Gente, ahí lo tuvimos. El programa donde llaman los protagonistas. La realidad. Donde llaman los protagonistas. Eso no lo buscamos. Sí, la real. Llegamos, mira Ralfito Patri, llegamos con un montón de ese. Usted tiene motor de ratón, Ralfi. Oye, no, la realidad es que oye, fíjate, desglosando un chispito esto de Samito Santana y Fenómeno Cruz. Independientemente del resultado final, yo creo que este es un peleón. O sea, una pelea bien entretenida. No puedo decir un peleón como Mike Tyson y Roy Jones, obvio. No. Pero localmente hablando, va a vender un montón. Mira quién llegó por ahí, mira. Dios te bendiga, bebé. Charlie, te bendiga, papi. Sabes que yo siempre he hecho la bendición, es el nene de papá. Es la mamá. Saludate. Que pasa el seguro social para la plantilla, sí, que ahora viene. Sí, ahora me pasa por la piedra con la pensión también. Un saludo a Chari y a todo el corillo de Monterrey, que están haciendo un montón de cosas bien duras por el boxeo local de Puerto Rico, en verdad durísimo. Un abrazo, Chari, papi. Desglosando un poco esto, ¿qué razones
o qué ventaja en una pelea, supongamos que se dio la pelea, en una pelea entre Samito Santana y Fenómeno Cruz, ¿por qué tú piensas que gana Samito? Para mí Samito es un boxeador que tiene todas las mañas habidas y por haber. Yo le digo el Hawking de aquí de Puerto Rico, más o menos. Tiene todas las mañas y por cualquier vía puede ganar. Te puede hacer, mira, le pueden dar un golpe atrás, se puede tirar al piso y hacerte un show y que se vaya por descualificación. Ya está comprobado por cualquier vía. Y cuando él dice trabajar, trabaja. Yo voy a admitir algo, yo tengo que admitir algo. Yo, oye, creo que yo creo que si hablamos de los boxeadores, si hablamos de los boxeadores o es boxeadores más entretenidos, de los mejores showman, que es bien importante en el boxeo, yo tengo que decir que Samito Santana posiblemente es mejor o está entre los mejores showman que ha tenido, oye, Puerto Rico en los últimos 10 años de boxeo. Así como él dice que es la mejor chata de Puerto Rico, cobra como si tuviese un título latino. Cobra más que chamaquitos invistos. Cobra más que chamaquitos invistos ahora mismo. Lo buscan. Lo que pasa con Samito es que él tiene un piquete que tú lo ves de primera instancia, un catador de lona. O sea, a que Ralfito nos llame ahora mismo y explicar por qué. A que no. Yo lo reto o lo quemo por el chat. Oye, tú te pones a ver las peleas que él ha tenido, ¿quién las vende? Él. Ahora mismo, como ya estaba diciendo, una pelea con Derrick Cueva, que Derrick Cueva ven invisto, cuánta cosa. Quien llenó el estadio fue Samito Santana. Esa fue empate, ¿verdad? Sí, esa pelea fue empate, pero la ganó él. Muchas peleas que Samito Santana... Y Cueva era güey. Oye, no, él es un showman. La boca de él llena los estadios. Mira todo después todo lo que pasó con Troya. Que empezaron a hacer videos. Y eso era todos los días. Así con ese mismo vacilón, llenaron un coliseo completo. Llenan. Raúl, ¿por qué para ti Samito le ganaría Fenómeno Cruz? Pues mira, lo que pasa es que Samito le gusta la pelea, le gusta esa, como decía, cocotear, como decíamos en el barrio, le gusta cocotear. Entonces, esto, lo interesante de él, que él le gusta, me gusta que él acompaña su boca también en el ring, no solamente lo habla, no solamente te vende. Gano o pierda, el tipo respalda sus palabras. Sí, respalda sus palabras. Entonces, yo no veo que él gane abiertamente, porque igual no, el Fenómeno saca una mano y lo noquea, y como dijo Ralfito, lo pone a catar otra lona. Pero, como te digo, es una pelea bien cerrada. Yo creo que Samito tiene el bagaje suficiente para ganarle a Fenómeno, pero no es algo garantizado. Yo entiendo que esa pelea se acaba por nocaut, no hay una decisión cualquiera. Oye, mira, César Seda dice, Samito no se gana. César Seda dice, Samito no se gana el Fenómeno ni volviendo a nacer. Se busca un KO peor que el que le dio Ander Cotto. Eso puede pasar. No hay nada garantizado. Oye, César, llame tu opinión entonces, porque tú lo ves así por nocaut. Oye, César estaba esperando el tema de Ryan y como que nos desviamos de momento. Sí, a César parece que le gusta Ryan, está envuelto también. Fíjate. Yo lo voy a decir así. Tú me enseñaste un momentito. Es que el mío se apagó. No me quisieron prestar aquí batería. El Facebook. Fíjate. Dice aquí Luis Trova, Raúl le ganaría a Samito con el Alfredo en la esquina. Mira que tú le... Oye, voy a hacer algo aquí rapidito. Trova, saludo a mi barbero que está por ahí conectado. Trova, y vamos a aprovechar a lo que tú buscas y a saludar a todas las personas que están conectadas. Saluda a todo el mundo. Fredo Vélez, que ese fiel, ese no se ha perdido un solo programa. Trova, mi barbero, Ralfito Pastri, Brian Cherry, Chavalier, César Seda. Tenemos por ahí a Mario Vallas. Oye, Mario, me diste duro hoy, papá. Como tú dijiste, a dormir como un bebé. Ya no puedo ni escribir ni me puedo bañar solo. Así que saluditos a todos. Carlos Negrón, José Martínez, la gente de Buen Estilo, que están por ahí conectados también. Cristian Acevedo y a todos los que son a todos los que, ¿verdad?, se nos puedan olvidar. Seguimos por ahí, va Cristian. Eso es así. Tírame al aire. ¿Quién está ahí en vivo? Saludos. ¿Quién fue el babilloso que no tuvo motor de ratón? Ya Samito demostró que no tiene motor de Ramón, llamó. ¿Usted se imagina quién es? Me suena la voz, me suena, pero no estoy seguro. Usted me mencionó y abrió el programa porque usted soñó 2 semanas conmigo. ya sé quién es, la Seda. No hizo programa la semana pasada porque todavía estaba asimilando la escuelita que le di al profeta.
llevé al profeta. ¿Cómo? Le alineé los planetas. Mira, la última vez que yo por fin a mi maestro es porque él decía que yo le decía que 2 más 2 era 5. O sea, hoy tú me estás diciendo a mí que 2 más 2 es 5. Usted es un charlatán, usted es un payaso nicaragüense. Usted puede pensar lo que usted quiera, pero eso está grabado ahí. Yo le alineé los planetas, le expliqué lo que iba a pasar con Ryan García. Mira. Yo nunca lo he criticado a usted, pero yo después le puse a usted. No me diga usted que me siento viejo. La secuencia. Mira, César. De lo que pasó. César, yo dije aquí, la predicción dijo aquí, junto a todas las estrellas, que Ryan García iba a hacer que Luke Campbell no pasara el décimo asalto. Y así fue, bueno, fallamos. Para ti, César, ¿Samito o Fenómeno Cruz? Sin miedo. Oye, ya se les dije a ustedes, ahí lo puse por escrito. Porque yo lo puso por escrito. Samito no menciona, no. Samito es Samito. Y oye, está haciendo una buena labor en lo que está haciendo ahora en las redes sociales, que se quede ahí y que no se le ocurra entrar al ring con Fenómeno Cruz. Porque lo que se va a buscar Samito es un knockout peor que el que le dio a Nel Cotto. Samito, volviendo a nacer, se gana el Fenómeno Cruz en boxeo. Samito se puede ganar a cualquiera. Yo voy a invitar a Fenómeno Cruz a que llame en vivo. Fenómeno, Samito ya habló. Vamos a ver qué habla el Fenómeno. 787-269-6637. Vamos a ver si Fenómeno Cruz llama. Fenómeno, llama. Mira, Samito es tremendo vacilón. Lo que está haciendo ahora en las redes, eso seguro que sí. Eso es lo que está vendiendo. Es como Ryan García, que vende por las redes. Eso es tremendo. Oye, tremendo para el vacilón de los chamacos de hoy en día. Oye, seguro que sí. Hablando de boxeo, Samito nunca se gana Fenómeno Cruz. Eso es de ahí. Pues sí, pero tú estás hablando de knockout y este chamaquito aguanta cantazo, Samito. Samito no aguanta nada, lo noqueó Abner Cotto. Pero ven acá, pero... A Samito lo noqueó Abner Cotto. Pero Abner Cotto es muchísimo más grande que Fenómeno. A Samito lo noqueó Abner Cotto, mi gente. O sea que para ti Abner Cotto es un chata. Yo no he dicho que Abner Cotto es un chato. Creo que dice, hasta Abner Cotto lo noqueó. No me malinterpreten. Yo digo, puedo decir claramente, hablando de boxeo con respeto, Abner Cotto no es un noqueador y noqueó a Samito, pero lo noqueó, noqueado. De Fenómeno Cruz. Pueden buscar ahora mismo en Google, encuentran la foto y si ponen Abner Cotto versus Samito Santana, la foto que van a encontrar es a Samito de rodillas, maltratado. Imagínate lo que le puede hacer el Fenómeno Cruz a Samito Santana. Entonces, oye, una calcita. Fenómeno Cruz versus Pincotto, para ti. Es que eso no se va a dar porque ya... Pero un fantasy más, porque entonces para ahí sabemos dónde está Samito para ti. Ahí tendríamos que ver cómo están las cosas. Eso es boxeo, los estilos hacen las peleas. Aquí estamos hablando de Samito Santana y el Fenómeno Cruz y por qué Samito. O sea que si para el Pincotto también se gana Fenómeno Cruz, pues entonces para el Fenómeno Cruz y Samito están en el mismo nivel. No podemos decir eso. Lo que podemos hablar es de Samito Santana y decisión dividida. El tema que ustedes traen, el tema que ustedes traen es Fenómeno y Samito. Que para ti Fenómeno Cruz le da contra el piso. Un one side match. Eso no tiene otra diferencia. Lo que pasa es que sí, hay que darle un crédito a Samito Santana. Eso se lo tiene que dar todo el mundo, que Samito vende bien, seguro que sí. Eso hay que ser serio y decirlo, Samito vende bien. Pero, y vendería esa pelea increíble, los dos venden. Pero pues, hay que ver qué es lo que hay. Pero nunca se gana Samito Santana el Fenómeno Cruz, nunca en la vida. ¿Y qué tú piensas, cambiando un poco el tema, en cuanto a si Ryan García ganó, hizo lo que tenía que hacer, se levantó, lo tiraron, ganó la pelea por nocaut, pero realmente eso te impresiona lo suficiente como para decir que le puede ganar a Gervonta Davis? Él está diciendo que le va a ganar a Gervonta Davis por nocaut en el segundo round. ¿Qué tú opinas de eso? Yo les voy a explicar algo para que lo tengan aquí con tiempo. Ryan García hizo la pelea que yo les expliqué, que él iba a buscar la pelea, pero los estilos hacen las peleas. Gervonta pega durísimo, pero bien lo dijo el otro día un boxeador que lo explicó. Gervonta ha peleado con boxeadores de menos peso que él, ¿verdad? Que vienen subiendo de peso para eso mismo, para que su pegada se vea bien.
Gary Russell lo dijo, para que su pegada se vea bien, ¿verdad? Ahora, no es lo mismo pegarle a un Ryan García, que, oye, Ryan García se cogió ese golpe y se paró como en los tiempos de Tito, se paró bien porque estaba bien preparado, a Tito lo tiraban y él venía y tiraba para atrás. Fernando Vargas, que es un pegador increíble, tiró a Tito y Tito vino y se paró igual que Ryan García, lo único que Ryan García cayó diferente, pero se paró bien. Y se paró a pelear, no se paró a huyir. Ok, muchos pensarán que no le aguanta la pegada a Gervonta, ¿verdad? Eso hay que verlo, eso hay que verlo ahí, y también hay que ver los estilos hacen las peleas. Las manos que aguantó Gervonta de Leo Santa Cruz no son las mismas manos de Ryan García. El que diga que Ryan García no pega, no sabe de boxeo. No, Ryan. El que diga que ese golpe que le dio abajo... No daña gente. Okay. Mira, mira, César, tenemos Fenómeno Cruz en línea. Gracias por llamar. Quédate ahí, oye, porque él escuchó tu opinión. A ver qué dice. Hello. Vamos a ver. Se cayó la llamada. Fenómeno, vuelve a llamar, Fenómeno. Pues mira, esto, opinando un poco en cuanto a la línea que iba a ceda, yo entiendo, ¿verdad? Veo su punto. Pero yo no le veo una oportunidad gigantesca. Yo le doy un 2, un 20%, un 25% de probabilidad a Ryan García contra Gervonta Davis. Porque primero no tiene movimientos laterales. Es un tipo que está flat foot ahí estacionado. Pero fíjate, pero César dio buenos puntos. Sí. César trajo buenos puntos. Tiene a la buenos mesa. Puntos, pero no se basa solamente en la pegada. Claro. Que tenga. Ahorita cuando esto seguimos con el tema. Que pongan tensión aquí. Ay, mi madre. Fenómeno Cruz, vamos a ver si está sonando ahí en línea. Fenómeno. ¿Me escucha, papi? Dice que sale ocupado, producción. No, está al aire. ¿Estás al aire, papi? ¿Estás al aire, Fenómeno? Bueno, insista. Ahí está la llamada. Damas y caballeros, yo les voy a decir a ustedes quién tenemos en línea. ¿Quién me habla? ¿Me oye, papi? Se queda así, Ahí está, ahí está llamando. Hello. Fenómeno. O por alguna razón no sé. Parece que la señal allá. Fenómeno, mira, papi. Yo te voy a llamar ahora para atrás. Ahí está otra vez. Mira a ver si sale ahora. Estamos en vivo, gente. No, vamos a estar ahí, ¿eh? Hello. Ahora sí. Vamos a llamarlo a él. Mira, Fenómeno, te vamos a llamar a ti ahora. Mira a ver. A ver si se oye ahora. No me oye, ¿verdad? No, mira, Fenómeno, producción te va a llamar a ti ahora. Te va a llamar a ti ahora en vivo. Gente, esto es en... Adiós. ¿Ah? ¿Ah? No, va a ser aquí Mario Bravo con chaquetita, bien serio, aburridísimo. Nosotros somos el único programa de Puerto Rico en voz en vivo. Si usted quiere debatir, usted saca cría, va a la mesa y nosotros lo buscamos. Dice aquí J.R. Reyes, uno de los errores de García es tirar y bajar la guardia. No tiene movimientos laterales de cintura. Davis en el quinto round. Fíjate, un aplauso aquí para J.R. Reyes. Un aplauso sabio, un aplauso de una persona que sigue la Universidad del Profeta. No hay que tener un programa para ser sabio, simplemente saber de boxeo. O escucharnos nosotros tres para saber de boxeo. Para alumbrar los pasillos oscuros. Para alumbrar los pasillos oscuros. No hay más nada que buscar. Son pasillos sin luz. Y si hay que alumbrarlo toda la semana, ya le cobramos nosotros una factura. Nosotros somos el único programa con 6G. No 4G ni 5G. Nosotros estamos ya, mira, dos tecnologías por encima. Mira, yo creo que Ryan García es un gran boxeador. En ascenso, en crecimiento. Pero todavía tiene muchísimas cosas que desarrollar. No le conviene esta pelea. Todavía, si yo fuera promotor de Ryan García, yo prefiero buscar una pelea contra un nombre como Devin Haney,
Un Gamboa. Y no se lo gana. O sea, a Gamboa se lo gana. A Devin Haney tampoco se lo gana. Gracias, Reyes. Y no le gana a Teófimo Tagovailoa. Pide darle like a la predicción del profeta en Facebook y a Raúl La Conciencia y el de Last Round. Oye, y tampoco le gana a Teófimo. No le gana a Haney. No le gana a Lomachenko. No le gana a ninguno de ellos. O sea, que para ti pierde con todo el mundo. No, le puede ganar a Gamboa. Una peleita de Herbana Cabena. A mí me gustaría verlo con Linares. Mira, dice Orlando Iván Cruz que está llamando. Sí, pero parece que está viendo problemas. Dile que si tiene otro celular que pueda llamar otro. Parece que, mira, Orlandito, parece que hay un de estos con la señal. Sí. Mira, a mí me gustaría verlo con Linares. Te estamos llamando nosotros a ti. Ryan y Linares. Me encanta. Esa es la pelea que yo pienso que debería ser la próxima. Linares le ha estado tirando diferentes tweets, mandándole diferentes tipos de mensajes, diciéndole que pelee, que no tiene el nada para ganarle prácticamente. Como lució con Luz Campbell, yo pienso que no tiene ninguna probabilidad para pelear con los grandes nombres. Siempre, con el único que le veo probabilidad es con Haney. Porque Haney no se expone tanto como los otros. Sí. Pero, ¿sabes? Él no lució mal. Él no lució mal con Campbell. Pero se esperaba mucho más. Su defensa fue mala. Recibe esa caída porque él tiene su mano abajo. Phantom zurdo. Davis es zurdo también. Y tiene un upper cortísimo que entra como un toro gigante. Entonces, no, para mí es una pelea muy temprana, le van a dañar la carrera, se la pueden arruinar. Él tiene que demostrar mucho más. Yo diría que unas 2-3 peleas más quizás, pero la pelea que debería ir para mí sería la de Linares. Esa es la pelea más probable, y pienso que Linares tiene todas las probabilidades de ganarle. Linares es uno de mis boxeadores favoritos, y a pesar de que ya... Oye, ya Linares tiró a Lomachenko. El único que ha tirado a Lomachenko, claro, hasta ahora, y con un jab fue, ¿verdad? Si no me equivoco, un jab, una... Yo creo que fue un corto de recta derecha. El único que ha podido tirar al papá de los pollitos, que es Lomachenko. Sí, pero realmente... no tiene muy, como mencionaron ahorita, que lo hablamos más temprano, su movimiento de cintura es muy, no lo tiene, es ausente, está parado plano de frente al boxeador ahí para que lo golpeen, y con ese golpe dice aquí... Yo pienso que puede trabajar un poquito más su defensa, trabajar más los laterales, trabajar más, porque él tiene las piernas, él tiene la rapidez en sus manos. Pero pienso que debería buscar un poquito más su ángulo. Se echa mucho para atrás cuando camina. Las restas se la tuvieron en toda la pelea. En toda la pelea, Luz Campbell le tuvo esa derecha, se la estuvo en todo momento en la cara. No, y su única defensa es casi como un boxeador novato que extiende los brazos largos porque tiene sus brazos largos. Exactamente, se echaba para atrás. Aquí, esa no puede ser tu defensa. Entonces, para mí, realmente, volvemos a lo mismo. Todos los caminos conducen a Linares. Oye, pero mira, como dice que también Cristian, una peleita con Verdejo. Y pienso, es más difícil que se negocie, porque Golden Boy no negocia mucho con Top Rank, pero sería una buena pelea. Y te digo algo, voy a Félix Verdejo. Voy contigo. Me voy con Félix Verdejo contra Ryan García. A esa línea iba. Ahora mismo, ¿quién tiene mejor quijada? ¿Nakatani o Ryan? Nakatani. No hay más nada que decir. Tiene mejor pegada. Oye, ni Teófimo López pudo tirar a Nakatani. Él está creando su movie. Él está creando su movie. Anyhow, Samito, sé que todo el mundo conoce a Samito. Samito es problemático, es bocón. Es una persona que quiere robarse el show siempre. Es una persona que quiere robarse la pausa siempre. Es una persona que quiere ser el centro de atracción de todo el mundo. Yo no corro por batería de él. Él siempre ha corrido por batería. Entonces, una cosa, para que ustedes sepan, Orlando Cruz, todo Puerto Rico sabe, el mundo entero sabe que Orlando Cruz es gay. Orlando Cruz se declaró gay hace 8 o 9 años atrás. Normal. Por ende, él se pone a hablar, él hace Facebook falso con mi nombre de un nombre de loca. Él se está diciendo que soy un maricón. Él se está diciendo un montón de cosas, barbaridades, que realmente yo lo catalogo como un hombre homofóbico, porque es un hombre homofóbico. ¿Esa es la razón por la que tú les quieres partir la cara o cómo es la cuestión? Esa es la razón por la que yo le quiero romper las hemorroides, la vena cacaria. Por la Gucci y por la... Mira, Orlandito, te pregunto. Él dice que en otras, que él pelea en el peso que sea, que él te llamó a ti, que tú no dejas tan siquiera ni hablar por una negociación. Exacto, él me está llamando a mí, que tiene que él llamarme a mí. Dime,
Él no me tiene que llamar a mí, me tiene que llamar a su equipo de trabajo, su promotor. Oye, el que llama a mi equipo de trabajo, ¿por qué me tiene que estar llamando a mí? ¿Por qué? Ahí se ve el factor miedo, taga. Ahí se ve el factor. Ahí se ve el factor de la peste a mierda. Hay un rintón por ahí de sonido, ¿verdad? ¿Qué quieres? Un rintito por ahí de sonido de flatulencia. Ah, sí, hay. Orlando, ¿te tiene miedo o es por negociación? Él dice que él no te tiene miedo. Para Fenómeno Cruz. Qué rayo, ahí te escucho una churra de él allá arriba. Chico, mira, papi, tú sabes qué está pasando. Y Orlando Cruz tiene ya... Ya 40 años, entiendo. Pero ven, pero Orlandito, todo el mundo en Puerto Rico dice, yo quiero ver la pelea de Fenómeno Cruz y Samito Santana. Oye, del 100% de las personas que quieren ver que yo le meta en la cara a Samito, el 101% quiere verme darle la cara, porque no se llevan con él. No se llevan con él. ¿Tú le ganas por nocaut o le ganas por decisión? Chicos, yo no quiero noquear. Aquí la gente en Facebook estaba diciendo, antes que se cayera y volviéramos, que estaba diciendo que Orlando noquea a Samito. Yo no voy a noquearlo. Yo quiero darle como paldera de aleluya, como estando en una iglesia pentecostal. O sea que si él se marea, tú no lo vas a rematar. Tú vas a dejar que él se recupere para volver. Macho, no. Te lo estoy diciendo ahora a ustedes. ¡Diablo! Y la pelea se va. Yo le quiero dar peor que Pincotre dio a él. ¡Ya, diablo! ¿Esa pelea se va a dar? Bueno, esa pelea, obviamente, él me está llamando, pero yo estoy pichándole. Yo lo estoy ignorando porque a mí no me interesa hablar con él. Incluso él se puso a decir, no, que me va a dar donde quiera que yo esté, que me va a dar. Perfecto, ok. Pero cuidado que la cosa no se vire, porque yo tengo dos manos. Que no se crea que yo estoy tuco, que yo estoy este manco. No, yo no soy el que estaba con Pablo Casey, el manco ese que supuestamente asesinó al hijo de él. No, papi, yo tengo dos buenas manos y sé pelear. Y si se cae el piso, yo soy de Residencia Quintana, la cuna de fútbol, que yo le pateo el buche. Papi, aquí hay fuego, ¿viste? Aquí hay fuego. Mira, papi, si se cae para el piso, le voy a partir el buche. O sea que en una pelea de boxeo, si tú lo tumbas a él, tú mismo lo levantas para que siga peleando. Le voy a dar una medio golea mejor que Messi y Rolandinho. Sander. Mira, pregunta por ahí, pero lo pueden noquear, que pregunta por ahí la gente. Oye, pero ustedes no están viendo el pastel de ese lechón ese. Como 300 libras y mide 4'8". Si tú pusieras en tu mente, en tu corazón, querer noquearlo, ¿en qué round tú te atreves a decir que sí lo puedes noquear? Es que realmente no quiero noquearlo, no te voy a contestar. Pero si tú quisieras, ¿lo puedes noquear en el primero? Hacho cómodo, como comerte un caramelo de la bobita del caserío. Y después que aparezcan las Gucci. Para el título de Gucci. Samito está tan paso que yo creo que entra a la carterera con las Gucci del puesta. Mira, aquí hicimos una votación. Yo la voy a hacer nuevamente. Producción: Samito o Fenómeno, si se diera esta pelea. Haz la votación para que la gente. Y vamos a hacer la encuesta para que el público la haga. La gente que la está viendo a través de Roku TV, a través del Facebook Live, de la página del Level, por televisión, por todos lados. Por WhatsApp, vamos a hacer la encuestita. Producción: Fenómeno o Samito. Los que están conectados, por favor, en los comentarios. En los comentarios comenten: Samito. Orlando. Fenómeno o Samito. Orlando. Aquí. Sander y Raúl, yo les voy a preguntar nuevamente. En un combate entre Fenómeno y Samito, ¿a quién ustedes le van? Zumba. Sí, Fenómeno, yo ahorita dije que le iba a Samito,
para encender la llama, así que... Tú un hombre sabio. Así que... Este tiene genes de Salomón. Se escondió. Usar la defensa de Mike Weather tiene genes de Salomón. Sabiduría. Sander. No, yo lo digo claro. A mí me gusta Samito ganándote. Y lo digo bien claro. Va a ser una pela difícil. No digo que puede pasar cualquier cosa, pero Samito puede ganar también. ¿Qué dijo el profeta? Los dos están borrachos. ¿Qué dijo la predicción del profeta? Bueno, yo le dije a Samito, bueno, Samito, no dudo que sea una pelea entretenida, pero para mí Fenómeno Cruz te limpia. O sea, para mí Fenómeno Cruz pasa por el sedazo, lo pasa por un filtro de clorinador. Oye, a Samito, porque Fenómeno Cruz pasa que ha sido olímpico, ha peleado con mejor nivel. Campeón mundial. O sea, que es otra liga. Pero Samito dijo que está en el parking. Que no hay miedo. Ellos dos fueron ahí, yo me fui con Fenómeno. Yo peleo con Samito en la sala de la casa. Por Facebook Live. ¿Lo oíste? Yo creo que... Se te fue la señal. Fenómeno. No, está ahí. Ahí estamos. Te escucho, papi. No, se te fue de momento otra vez. Que yo peleo con Samito en la sala de la casa. Mira, Fenómeno. La pregunta aquí es, la negociación, la pelea no se ha dado por ti, no se ha dado por él. ¿Por qué no se ha dado esta pelea que todo el mundo quiere verlo? Porque para que se dé este año. Se te está yendo el audio, papi, otra vez. Se te está yendo la señal. Porque pudiéramos ser, por ejemplo, lo que Fenómeno Cruz, mira, Fenómeno, vuelve a llamar a ver. Como quiera, vamos a dejarlo ahí por si acaso, ¿verdad? No fue que se cayó ni fue que se fue la señal. ¿Me escuchan ahora? Ahora. Sammy, ¿por qué esta pelea no se ha dado? ¿Por ti? ¿Por él? ¿Por qué razón no se ha dado esta pelea? ¿Me escuchan ahora? Sí, yo te escucho, claro. Es que sinceramente la pelea no se ha dado porque a lo mejor pues obviamente la pandemia es muy difícil hacer una cartera ahora. Es muy difícil hacer una cartera, pero yo la quiero. Pero tú crees, yo mismo le doy la ventaja a Samito sobre ti por el factor edad, como tú mencionaste, a tus 40. Y después que le metas a Samito, te voy a meter a ti. ¡Vamos allá! Oye, yo me subo al ring, Y tú eres más viejo que yo. mira, Sam, Orlando, para ti, ¿quién te hace mejor pelea, Raúl o Samito? Raúl. se fue el fenómeno. Fenómeno, se fue la señal ahí. Aquí está. Sí, mira, ahora para ti, ¿quién te hace mejor pelea entonces? En forma de vacilón, ¿Samito o Fenómeno Cruz? ¿Quién te hace mejor pelea? ¿Samito o Raúl? Ha hecho ninguno y me tengo en Ecuadora. Él está hablando de lo que no ha visto. Mira, Fenómeno, papi, gracias por apoyar el programa. Tú sabes que todo el mundo quiere ver esto. Ya la gente sabe que esto no es deportivo. Escuchen, ya la gente sabe que esto es riña de verdad. Escuchen, a mí no me importa que estos dos socotrocos vayan a Samito. Mira la gente ahí. Toda la gente está diciendo fenómeno. Ya. Todo el mundo está yendo Fenómeno Cruz. Baby, bueno, ya tú sabes que entonces la razón y la conciencia versus la universidad del boxeo y el profeta. Esto es un 2-1, así que Orlando tiene que salir a noquear, porque si no estos dos, pues... Oye, ¿cuántas pelas no tiene? Nosotros estamos mera invistos, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Que yo sigo entrenando, haciendo mis cosas y nada, si sale la pelea... Espero que se dé la pelea para romperle la cara a este bobolón que está hablando mucho al chef. Yo voy a estar en ringside. Yo voy a comprarte la taquilla a ti por ringside y voy a estar ahí de frente. Y obviamente a estos dos pelafultanes no los quiero en la pelea. Prohibido la entrada. Voy a ir a Telemundo. Mira, que dijo Raúl que besito de coco. Voy a ir a guapa.
Univisión, Telemundo, y voy a poner la foto para que no entre. Oye, sería bueno traerlo en un face to face cuando se decida, en algún momento se da la pelea. Oye, Fenómeno, Fenómeno, una pregunta antes de irnos. Una pregunta antes de irnos. Una pregunta. ¿Te atreverías face to face, Fenómeno versus Samito, en vivo aquí en último round? Se fue la señal. Estoy aquí. ¿Te atreverías? Ponme atención, producción, esta pregunta está fuerte. Aquí Sander dio ganador a Samito. Creo que pues, erra. Estoy haciendo el intro. Fenómeno Cruz para mí le gana a Samito. Raúl, en su sabiduría, pues Fenómeno, pero en una pelea del con Fenómeno, él va a ir. Fenómeno, ¿tú te atreverías a hacer un cara a cara, face to face, obviamente por Skype, porque pues sabemos lo de la pandemia y uno está en Puerto Rico y otro no, contra Samito Santana, face to face? Y que el público de Puerto Rico sepa la que hay. Claro. Yo me atrevería a hacer un face to face, FaceTime, whatever, y poner los puntos. Yo lo que quiero es que si se da la pelea bien, y obviamente me la voy a disfrutar como siempre, y este puede hacer un bizcochito, de verdad que sí. Oye, Fenómeno, te envío un abrazo a la distancia, caballote. Gracias. Por darnos esta expresión. Sabes que se te quiere. Y compártelo en tu Facebook para que la gente también lo vea. Dale, papá, un abrazo. Dale, papi, un abrazo. Y a todo, para Fulton me den una. Mira, Fenómeno, que no hay besito de coco. Un abrazo. Para ninguno. Ahí tuvieron a Fenómeno Cruz, el programa donde llaman los protagonistas. Ustedes sepan, gente, esto está bueno, papi, esto está bueno. Esto pica y se extiende. No, esto no pica y se extiende, esto pica y se extendió ese rato ya. ¿Qué piensa la gente? ¿Quién gana la pelea, Samito o el Fenómeno? Vamos a ver, antes que saca el programa, Samito, vayan escribiendo. Samito Fenómeno, compártelo, dale like, dale a copiar el enlace, tira sobre los panas, la chilla, el perro. Mira, por ahí dice el Fenómeno por internet, lo que tiene es coquinet. Ya, o sea que si nos vamos por internet, dicen aquí que ganó, de que no, ¿qué dice ahí? Fabiola, quiero leer qué dice Fabiola, voy a ver si que puedo. Viene, dale, ¿para cuándo? Tengo un comentario sobre. Fabiola, dame tu opinión. Tíralo, Michael. A ver qué dice Michael, qué dice Fabiola, qué dice la gente de Roku TV, qué dice la gente que nos está viendo por otros lados. Fenómeno con las tarjetas de Sander. Oye, pero las tarjetas mías han sido acertadas. Ustedes siempre están hablando y mis tarjetas han sido... Están votando. Antes de seguir aquí, yo creo que deberíamos darle, no sé si haya algún sonido de borracho o algo, producción. Le iba a escribir. Dale, que no puedo hacer toda la vez. La tengo, o sea, ya mismo me bota de aquí. Dice Michael Javier que le iba a escribir. Ryan es bueno. Michael, quiero escuchar tu opinión. Dale. Ryan es bueno, pero no está ready para los grandes nombres aún. Pienso que todavía no ha peleado con oponentes de calidad mundial, con excepción de Campbell. Debería antes de los grandes enfrentar a Linares, a Comey. Se fue el mensaje. A Comey son las peleas que le brindarían una buena experiencia y preparación para los nombres grandes. Mira, César, a que tú no haces un video retando. Después lo que tú acabas de decir, después Samito, abre lo que voy a decir, estoy esperando a producción cuando pueda, que sé que estamos en la encuesta. Pones el videito para que estos blogueritos sepan que esta zurda no falla y no es la de Tito. Vamos a ponerlo. Yo quiero ver eso. Yo no le he visto. No, porque están gritando mucho. No, que miren, el miércoles me cogieron explotado. Está loco. Vamos a ver. Ningún bloguero le mete así. Algo de fondo, producción. Ninguno, la derecha bola. Si yo te meto esa derecha, tú no te paras. Yo juego con ustedes. Donde te metes esa recta, tú no te paras más nunca ya. ¡Uy! Mira, ya te acepté el reto aquí por escrito. Por el maestro Dario Valla. Miren la velocidad, la precisión, no fallamos. Velocidad, precisión, ritmo, juego de piernas, estiramiento. Este bloguero que está aquí le mete mejor que todos los boxeadores que están en Puerto Rico ahora mismo clasificados.
clasificado. Han salido varios votos para. Si Ryan García tuviera los movimientos que tengo yo, Ryan García le hubiera dado chiva a Luke Campbell. Si Ryan García tuviera los movimientos que tengo yo, como me saco los golpes por cintura, por pierna, como meto el bolao, Ryan García hoy fuera favorito contra Teofimo López. Y si fuera así, ni incluyendo ni César Seda, ni ningún bloguero de Puerto Rico, ninguna cartelera en Puerto Rico, saben que ningún bloguero aquí salen conmigo, pues porque en Dazón hacen peleas de youtuber, ¿verdad que sí, producción? Pues cada una pelea de influencers. De influencers, ¿no? Vamos a hacerlo así. De expertos versus blogueritos. Se dan por el knockout. No aguantan mi presión. Mi zurda no falla. La precisión hecha hombre. El reto está hecho. No, mira, ahí Seda lo dijo. Está hecho el reto. No por tiene escrito. Babilla. No hay babilla. César sabe que no tiene babilla. Ni César, ni nadie. No voy a mencionar el nombre para que no lloren. Y esto es en cartelera. Esto no es gimnasito, pero es en cartelera. Gimnasio. Ah, y segundo día de entrenamiento. No, en un mes tú no me verás. ¿Qué? En un mes me está llamando al Heyman en Fono 47. Gente, esto es en vivo, entretenido. Tuvimos la entrevista con Samito Santana. Improvisado, esto fue en vivo, a todo color. Samito dio sus expresiones. Oye, no menos cruz de sus expresiones. Nada de aquí casualidad. Aquí salió un retador de un retador de papel a retar al profeta. El profeta le lanza un video en vivo de cómo nosotros le metemos la manopla junto al maestro Mario Valla. Así que no fallamos. Mira, por ahí Mario. El vendaje profesional. El mejor vendedor de Puerto Rico. Por ahí Mario dijo: Mario me ha vendado un par de veces al cocinero. Por ahí. ¿Qué viste? Por ahí me estaba dando las gracias por darle la oportunidad de vendar al cocinero. El único boxeador con tres peleas que peleó por pay per view. ¿Qué tú crees de eso? Ni Lomachenko. Oye, Mario, gracias por siempre apoyarnos. También le estuvo dando a Raúl la conciencia. Yo lo único que voy a decir aquí es que Mario Valla dijo que si Raúl coge a dos o tres profesionales, los siembra como palma de Montelledra. No, y César se da por ahí, gracias también por siempre estar ahí. No, Mario, no. César se da siempre está por ahí apoyando. Gracias, papi. Gracias, César, por siempre estar apoyando. Estamos para apoyarnos uno al otro, así que. Sí, claro que sí. Gracias a César ahí por estar. Y a Mario. Y nos entretenemos con lo que dice. A Mario que no comente nada de lo que viene en el gimnasio, porque después nadie se tira conmigo. Fredo, mejor pongan Andy Ruiz. Andy Jr. 2. Vamos a cerrar el programa con esto. Manny Pacquiao, el mejor, el más grande boxeador jamás visto en la historia de la humanidad de todos los tiempos. Pega duro, Raúl. Pega duro, claro que pega duro. Pregúntenle a uno que tengo en Facebook a ver si lo ve ahorita. Saludos ahí, que a lo mejor lo ve grabado. Cayó de cabeza con 16 onzas. Manny Pacquiao, el peleador más grande de todos los tiempos jamás visto en la historia de la humanidad de los extraterrestres. O sea, esto es lo más grande que ha nacido, lo más grande que le corre sangre por las venas en el boxeo. Manny Pacquiao, a sus 42 años, a diferencia de Floyd Mayweather, que venía de pelear con Robert Guerrero, con André Berto, que André Berto me lo ganó. Con ese guantón que yo hice, yo le gano a André Berto. O sea, que eso es un muerto. Mientras Mayweather se retira haciendo y sigue siendo payasada contra Conor y ahora peleando contra irlandeses, Manny Pacquiao a sus 42 años, saludito a Ralfito el hater, a sus 42 años no está pidiendo a María Chusema como hacía Mayweather. Producción está pidiendo nada más y nada menos que a Errol Spence Jr. Que le gusta más que Crawford pelear contra él. Es que lo que pasa es que los estilos hacen las peleas. Errol es un peleador de ataque. Manny Pacquiao a sus 42 años sigue siendo un peleador de velocidad. Uh-huh. Si se diera hoy Manny Pacquiao versus Errol Spence Jr., ¿a quién tú le vas? Sinceramente, pienso que... ¿Velocidad pues, o fuerza? Pienso sinceramente que Spencer se lo va a ganar por cualquier vía. Puede ganárselo por la vía del knockout o se lo puede ganar por la vía de la decisión. Que es lo más que lo veo probable. Sinceramente, ya los mejores años... Manny Pacquiao sigue siendo un boxeador elite, pero sus mejores años ya pasaron. A mí me encanta Manny Pacquiao, me gusta su trayectoria. Tiene una trayectoria legendaria. Única. Pero Spencer es el boxeador del momento. Con la gorra negra mejor, tú dices. Con la gorra negra da mejores opiniones. Ángel Salazar, voy al Pac-Man. Mira, Ángel, voy a decir en vivo. Si esa pelea se da, voy a Spencer por decisión. Ya está dicho, a Errol Spence por decisión. Raúl, y podemos y me debo una pizza que no se me olvida todavía. Mira, yo creo que sinceramente el único ser humano en esa división que se puede ganar a Manny Pacquiao se llama Crawford, solamente.
So, contestando tu pregunta, Manny Pacquiao se gana a Errol Spence. Oye, Errol Spence puede pelear hasta las 160 libras si le da la gana. Es un tipo que está a esos niveles. Ángel, voy a contestar tu pregunta. Dice, si Pacman le ganara a Spence Crawford, sería el mejor de la historia. Yo te voy a comentar algo, Ángel. Manny Pacquiao ya es hoy. Hace rato, por vía Chiva, el peleador más grande que ha existido en la historia de todos los tiempos. Tú puedes hablarme de Floyd Mayweather, 6 veces campeón del mundo. Tommy Hearns, 6 veces campeón del mundo. Mohamed Ali. Mohamed Ali fue pesos pesados, pero es la grandeza, obviamente, el ícono. Pero hablando en divisiones, el Rey Leonard, 4. Oscar de la Hoya, 4. Camacho, 6. Ninguno en la historia de todos los tiempos, ninguno, ha sido 8 veces. Oye, mi hermano, Lomachenko es un fenómeno. Y ya en una tercera división, tú viste lo chiquito que se ve y lo inútil que se ve frente a tipos tan fuertes. Imagínate la grandeza que ha hecho Manny Pacquiao. Que pelea hasta en 150. Imagínate a Iván Calderón subiendo a 154 libras y ganarle al Canelo. O ganarle a cuando Canelo estaba en 54, o entrar a 154 hoy, hacer un cash way y ganarle a Triple G. No sé ni sentido Iván Calderón ganarle a Triple G, porque eso es demasiado. Eso lo hizo Manny Pacquiao. O sea, Ángel, estamos hablando que ya Manny Pacquiao es el más grande de todos los tiempos. Y voy por esa línea, y esto quizás no le va a gustar mucho a los de antaño, pero Manny Pacquiao yo lo tendría ahora mismo en el top 3 de la historia, por respeto al legado de Ali y por respeto a lo que hizo Robinson. Pero si Manny Pacquiao hace el accomplishment de ganarle a Errol Spence y a Crawford, o por lo menos uno de ellos dos. Si le gana Spence, yo pienso que... Está por encima de ellos dos. Yo pienso que resumé de Pacman ahora mismo... Michael, usted es un tipo sabio. Yo quisiera darle un aplauso a Michael. Yo pienso que ahora mismo... Un aplauso para Michael Javier, uno de mis nietos del fantasy. Oye, yo pienso que resumé, a pesar de que todo, el resumen de Manny Pacquiao es mucho más grande que el de Muhammad Ali. Del mismo Mayweather. Y que hasta el mismo Mayweather. Oye, la guerra que ha traído Manny Pacquiao por todo este tiempo, ha peleado con los mejores peleadores de cada peso. Eso y prácticamente así. Lo vimos ganarle un Kate Thurman. Que venía de quitarle el... Venía de ganar a los dos mejores welter en Danny García y Sean Porter. Exactamente. Se lo limpió. Como 10 años más joven. 10 años más joven. Pero no se gana Spencer. Se gana Spence Jr. Ya lo gana. Le da Chiva Capicú doble 6 doble banda. Chiva Capicú doble 6 doble banda. Me va a tener que comprar dos Sportman. El único que realmente... Papi, te quiero en Chaplin pagándome la cosita esa de bizcochito. Esa está bien dura. Anuncio no pagado. Ellos van allá, tú verás que ellos ya mismo... de aquí llaman los protagonistas. Oye... Voy a cerrar con esto. Dice aquí Luis Troya, Mayweather se los gana a los 3 en un año. Sí, Luis, pero este Luis. Es novio de Mayweather. Sí, es novio de Mayweather. Sí. Le gustan los negritos calvos, feos eso. Le gustan los Tevin Farmer versión 2.0. Sí. Luis, no se trata de quién le gana a quién. Si nos vamos por la historia de quién le gana a quién, entonces cuando vayamos, si tú me preguntas a mí quién es mejor entre Oscar de la Hoya y Chávez Padre, todos los días, Oscar de la Hoya. Si nos vamos a la grandeza, el of all time, hijo mío, tenemos que aceptar que Chávez Jr. es todos los días más grande. Chávez Padre, Chávez Jr. no vale nada. Chávez Jr. me lo gano yo también con el guanteito que tuviste. El señor Chávez Padre, cuando nos vamos el off all time, es muchísimo más grande. Chávez está entre los mejores 10 de todos los tiempos. De los más grandes de la historia de todos los tiempos. Entre los mejores 10, Chávez. Y Chávez fue hijo de Oscar de la Hoya. Tanto así que él se quitó contra Oscar de la Hoya. Creo que fue la segunda cuando pelean en octavo round que él dijo, pero no puedo más. Vamos a ser realistas. Julio César Chávez estaba también de salida. Sí, pero ya, no importa, no, se lo ganó legal. Vamos para la otra. Bradley le ganó a Márquez. Para ti, ¿quién es mejor, Bradley o Márquez? Bradley le gana a Márquez todos los días de la semana, de lunes a domingo. Porque el estilo de Bradley es a la larga distancia, con velocidad, y le dio una chiva de 120-108 a Márquez. Porque es un peleador que pelea de afuera. Cuando nos vamos a la historia, hijo mío, tenemos que decir que Juan Manuel Márquez, donde camina Márquez en la historia, Bradley tiene que besar, a pesar de que Bradley sea mejor que él. Uh-huh. Eres mejor, no eres más grande. Uh-huh. Una victoria no define un legado. Eso es como Mayweather, le ganó a Pacquiao, pero no es más grande. Fuiste mejor la noche que pelearon, Mayweather, no fue mejor que Manny Pacquiao. No eres más grande que Manny Pacquiao. Antes de cerrar aquí, me gustaría que producción me pudiera un poquito de atención, por favor. Voy a dar unas expresiones. Oye, no, expresiones que se van a morder dos o tres. Yo quería decir algo. Que van a explotar como poscón de microondas. Bueno, zúmbalo tú. No, tira tu primero. No, yo lo que quería decir era que si tú estás de acuerdo,
que si ahora mismo Saúl Canelo Álvarez sigue, ¿tú crees que se vuelva el mejor mexicano de todos los tiempos, el mejor boxeador? No, no existe duda. Canelo Álvarez va a ser el más grande de todos los tiempos. Y lo dijo Chávez padre, ese chamaquito lo que tiene son 30, 31 años nada más. No, 28 años, 28, no, 29. No, va para 31 años ya, 28 tenía cuando derrotó a este tipo. Con Golovkin. Sí, que Golovkin tenía 38, el 28, que eran 10 años. Oh, verdad, va para pero el chamaquito lo que tiene son 31 años, va para 31 ahora. O sea, que este hombre le quedan producción 10 años, una década entera, fácil. Este tipo es el más grande de todos los tiempos. Tiene 30. 30 años, va para 31 ahora. Que todavía le quedan 4 o 5 años de boxeo todavía. ¿Qué? Le quedan 8, ese tipo no lo tocan. El tipo no lo tocan, no sé si las compro, no sé qué hace, pero no lo tocan. Ok, dice Trobo aquí, si le ganas no eres más grande, wow. No, no eres más grande, no te voy a explicar, hijo mío, te voy a explicar. Una cosa es quién es mejor y otra cosa es quién es más grande. Camacho, cuando peleó con Sugar Ray Leonard, fue mejor que Sugar Ray Leonard. Cuando nos vamos a la historia, Sugar Ray Leonard, porque una cosa es ser mejor y otra cosa es ser más grande, no puedes hablar de mejoría con grandeza. Si hablamos, por ejemplo, te voy a hablar de otro deporte, te voy a hablar de NBA. ¿Quién es mejor tirador? ¿Stephen Curry o LeBron James? Stephen Curry, todos los días. ¿Quién es más grande, Stephen Curry o LeBron James? LeBron James es 100 veces Stephen Curry. Es la grandeza más grande que ha tenido el deporte después de Michael Jordan. La realidad, 19-36, está duro. Voy al tema de Camacho y Leonard. Camacho fue mejor que Leonard. Fue mejor que Leonard. Cuando nos vamos un All-Star Time, ¿quién es más grande? Sugar Ray Leonard está entre los peleadores, los 5 peleadores más grandes de todos los tiempos. Y Camacho no está ni en los primeros 15 peleadores más grandes de todos los tiempos a nivel mundial. Y Ray Leonard está ahí. Y Camacho le hizo papaya a Ray Leonard. Y a mano de Piedra Durán. Cogió a mano de Piedra Durán. Y cuando vamos a la historia, yo no puedo decir que Camacho es más grande que mano de Piedra Durán. Eso, claro, es una falta de respeto al deporte. Claro que no. Y se lo ganó. Y con todo el respeto a Camacho del mundo. Camacho, claro, es una leyenda. Pero claro, están las leyendas y están los primeros. Hay que respetar los rangos. ¿Me entiendes? A lo mejor para mí, tú me preguntas, ¿cuánto se ganaron a Mohamed Ali? ¿Y Mohamed Ali quién es? Ken Norton se ganó a Muhammad Ali, Joe Frazier se ganó a Muhammad Ali, Muhammad Ali es más grande. Si tú me preguntas quién es mejor, Joe Frazier o Muhammad Ali, Joe Frazier. Pero ¿quién es más grande, Buster Douglas o Mike Tyson? Fácil. ¿Y quién ganó? Buster Douglas. Entonces Buster Douglas es mejor que, en la historia es mejor que, es más grande que Tyson. Claro, por favor, Tyson. Tyson es uno de los mejores pesados de todos los tiempos, pero como perdió con Douglas, pues ya Douglas es mejor. No, o sea, como Mayweather le ganó a Pacquiao. Mayweather es Douglas, Pacquiao es Tyson, pues ya entonces, no, eso no es así. Una victoria no define un legado. Así que, charlatanes, los acabo de educar de gratis. Raúl los acabo de educar de gratis. Sander los educó de gratis. Así que vamos a tener que abrir nuestros propios OnlyFans, ¿verdad, producción? Para que nos envíen. OnlyFans. OnlyFans, 5 pesos mensuales, porque la orientación está muy dura. O sea, esto es muy duro. ¿Quién más te va a hablar así? Más nadie, más que el hermano en inglés. Y tú no sabes inglés. Así que está frito, soy yo el hombre, en pantalla. Producción, si me puedes poner aquí un poquito de atención para yo decirle a la gente a quién le gana Félix Verdejo. Cuando Ryan García, gracias a Salazar, es el mejor programa, el único. La arrogancia es exitosa, Sander, tú sabes. Cuando vimos a Ryan García contra Luke Campbell, vimos un buen boxeador. Ahora, yo les voy a hacer a ustedes la siguiente pregunta y quiero que la contesten ustedes por sus comentarios, más adelante, como sea. ¿Quién tiene mejor pegada entre Félix Verdejo y Luke Campbell? Cuando el mismo entrenador de Luke Campbell dice, nosotros no nos destacamos por ser noqueadores, nosotros las victorias que hemos tenido por nocaut ha sido gracias a la acumulación de golpes. O sea que Luke Campbell no pega más duro que Félix Verdejo. Félix Verdejo es un tipo que cogió un tipo como Nakatani, que Teofimo no pudo en el primer round fresco. Nakatani con toda la estamina del mundo, Nakatani con todas las piernas del mundo, y lo tiró como un zapato viejo, terminando de jugar básquet. Esas tenis que tú tiras cuando juegas básquet, que los tiras así contra el closet. Así lo tiró Verdejo. Un tipo fresco. O sea que Verdejo domina en pegada el señor Luke Campbell. Ahora bien, ¿quién tiene mejor quijada? ¿Nakatani, que aguantó las manos de Teofimo López, o Ryan García, que se fue de boca contra Luke Campbell? Yo creo que Nakatani tiene mejor pegada, que mejor quijada. Que Ryan García. Entonces la pregunta es la siguiente: si Félix Verdejo logró tumbar 2 veces como un zapato a Nakatani, que es 100 veces la quijada de Ryan García, ¿no podrá Félix Verdejo
noquear un Ryan García, claro que sí, que no le aguantó la mano en el segundo asalto, o Luke Campbell, que no pega ni la mitad de lo que pega Verdejo. Yo creo que el señor, lo voy a decir así, el señor Félix Verdejo les barata la cara, les barata la carrera y noquea el señor Ryan García. ¿Qué necesita Verdejo? Distribuir mejor su gasolina, distribuir mejor su estamina, porque no es que no asimile, es que él no asimila cuando está cansado. Cánsate y trata de asimilar, charlatán. Si está cansado, no hay asimilación. Rendir un poco más la gasolina, rendir un poco más la estamina. Y si él logra hacer eso, el señor Félix Verdejo le da capicú a la varilla con velocidad de Ryan García. Habiendo dicho esto, la universidad lo ha dicho todo. University is open, the prophet. No sé si aquí mis colegas quieran añadirle algo más a la predicción que yo me acabo de adelantar. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo entiendo que Félix Verdejo tiene más pegada que la que tiene Campbell. Y como tú mencionaste, García no tiene la quijada ni el aguante que tiene Nakatani. Por ende, la fórmula y el resultado de esto no va a ser a favor de García. Para mí, Verdejo sí se entrena para pelear más de 6 asaltos y no tira todos sus golpes de poder en el primer round y el segundo round y puede estar ready para una pelea larga. Verdejo le hace la noche. Lo más que me choca es que ahora estoy de acuerdo con Sander, que él decía que se hacía campeón. Ahora sí. Es que yo estoy de acuerdo. En cualquier momento, Verdejo tiene para hacerse campeón mundial y estoy en... Él nunca ha perdido, oye, con peleadores que no son mejor que él. Él ha perdido por cansancio. Nakatani jamás en la vida era mejor que es él. Es que Nakatani no hizo nada para ganarle a Verdejo. Verdejo se cansó y Nakatani aprovechó. Oye, no hizo nada. Y contra un saludo ahí a Patrick Cora, papi. Team Universidad. Oye. Patrick Cora es el 154 más duro que ha tenido Puerto Rico en los últimos años. Ese chamaquito no es anormal. Patrick Cora. Saludos a Chaito Juan, bueno. Y saludos a todo, sí, el mundo ahí de Eric Cueva. Con todo el respeto, para mí, Patrick Cora los coge a ti y los hace sándwich. Bueno, si tú lo dices. Patrick Cora, saludos, caballito. Gracias, papi. Patrick Cora, muy bueno. Team Universidad, papi, Team Prophet. Rompió el diamante. ¡Ey! Mira, Luis Espada dijo que Luis Espada dice que en una revancha el diamante negro le parte la cara a Cora. Yo tengo mis dudas. Para mí, Cora le da su chivo otra vez a Diamante. Vamos a ver, eso se puede cocinar. Eso lo podemos cocinar aquí. Sí, Patrick, tenemos que hablar para que hables de eso aquí en el programa. Que dijeron aquí que ni que Diamante te gana. Tú estás loco. Le doy 500 a Patrick. Oye, no, pero lo que quiero... Como dice el campo, escucha para allá. No, lo que quiero decirle, sinceramente, para mí Félix Verdejo... Caballo, papi. Un caballo, de verdad, sinceramente... Es un fenómeno, para mí es un fenómeno. Mira, perdón que te interrumpa, que sigan por su lado para no seguir dañando carrera. Ahí no hay break. Oye, pero que diga para quién es el mensaje, que lo ponga ahí, que ponga los nombres. Era Patri, dile que el que sabe, sabe. No lo defiendo, no tire la toalla, no le tire la toalla. Mira, dímelo, Sander. No, que yo estaba diciendo que ahora mismo Félix Verdejo para mí se gana por la vía del knockout. En menos de 6 asaltos se gana Ryan García para mí, oye. Mi conocimiento me dice que Félix Verdejo se gana a Ryan García. Bueno, si Ryan García no evoluciona, porque hay que ver también cómo... O sea, el Ryan García que enfrentó a Luke Campbell, el Félix Verdejo que enfrentó a Nakatani con un poquito más de estamina, se gana el Ryan García que enfrentó a Luke Campbell. Exactamente, exacto. Estoy de acuerdo con eso. Eso es así, así que lo hemos dicho todo. Todo lo bueno tiene su final y vuelve a comenzar. Esto es como una saga. Así que... Mejor que la de Star Wars, Twilight y de todas. Aprovechen que nos vamos a ir pay-per-view. Así que ya ustedes saben cómo es esto. El único y mejor programa en Puerto Rico. Me pueden seguir. Entras a Facebook, pones la predicción del profeta y salgo. Un fanpage nuevo porque el que tenía me lo tumbaron. El mismo Facebook me lo tumbó, así que tuve que empezar uno de nuevo. La predicción del profeta. Qué raro, ¿verdad? Facebook siempre con su chantito. Lo nuevo. Están yendo. Raúl La Conciencia Morales, de Last Round PR. Sí, nos puedes buscar. X-Level. También nos puedes buscar por Último Round PR. Raúl La Conciencia Morales, nos puedes buscar por Facebook. Y por aquí, la predicción del profeta. Y obviamente X-Level, prende la campanita, tú sabes. X-Level, nos puedes buscar por X-Level PR, nos puedes buscar por Roku, nos puedes buscar por Play Store, por cualquier sitio, no hay excusa. No, y le decimos a la fanaticada que pronto vamos a abrir el Signal
o el Signal. Telegram, creo que el Signal va a ser mejor, ¿no es cierto? Claro. El Signal, para que de último round, para que todos entren ahí a opinar. Y vamos a estar leyendo constantemente toda la semana para que todo el mundo entre, ¿no? Pues claro, es hey, vamos a estar por ahí. Que todo el mundo esté opinando y todo lo que se saque de esas opiniones en todo momento se van a debatir en vivo. Gracias a todos los que estuvieron en vivo, gracias a Mito, gracias a Fenómeno Cruz, a Patiscora, a Salcerito Rodríguez, Fabiola, Freddy Chavarriel, Charly, toda esa gente ya está conectada hoy. Muchas bendiciones siempre. Así que se acabó, nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. El mejor programa en Puerto Rico. Antes de desconectarse, comparte este programa. Sea de bendición para otros. Para que aprendan de boxeo hoy. Así que gracias por conectarse. Y como siempre digo, sin ustedes no somos nadie. Así que sigan conectados. Así que así mismo es. Gracias a todos los que se conectaron hoy. De verdad, gracias a Samito. Gracias al Fenómeno. Como quiera sigo yendo a Samito. Fenómeno. Así que eso no va a cambiar. Pero muchas gracias a todos los que nos vieron. Bendiciones. Y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche por el mejor programa de boxeo. Último round. Oye, ese gancho quedó producción. ¿Qué? No, no me lo aguanta nadie. No lo voy a cortar aquí. No me lo aguanta nadie. Chari, tú no lo aguantas. ¿Qué? No hay break.